Yes, it is. He is a student. He studies English too, man. Okay. Juan José Cerón. But is your sister's engineer? No, no, no. No, she's not. No, she's not. Sister, hermana. No. Yes. She is a teacher. Okay. Thank you. Otra pregunta, ¿quién tiene? Hola. Perdón. Hola. Vaya, la primera era. Yes, I am. La primera era. Me. Oh, you. Are they employees? And you. Are they employees? Yes. Employees. Esa no la entendí. Empleado. Ah, empleado. Yes, I am. Employees. Yes, I am. Okay. Yes. ¿Y usted, José, qué responde? Yes, I am a student. Okay. I have a question. Vale, la pregunta que yo había hecho era, are you college? Are you college? College, colegas. No, no, I'm not. No son colegas. No, is it college or colleagues? College. Sorry. Ajá, ajá. Ok, muy bien. Practiquemos esa palabra los tres juntos. Colleagues. Colleagues. Yo estoy intentando escribir y comparar la pronunciación y la escritura para tener una referencia, porque perfecto. A veces se hace. Sí, no está, eso está bien, no hay problema. Aprendámoslo a decir juntos. Colleagues. Colleagues. Con GS al final. Colleagues. All right. Porque college. All right. College es universidad. Okay. College es universidad. Ok. Importante, ¿verdad? College. Colleagues. Ok, pero muy bien. Muy bien, Carlos. Muy right. bien, Carlos. Thank Solamente you. Quería ayudarles ahí. Pero good job. You're trying well. Good job. Thank you, teacher. Thank Welcome back.
right. I see someone back, already coming back. Thank you so much. Y cuéntenme, ¿qué tal les fue en este ejercicio? ¿Pudieron hablar con sus compañeros en inglés? Yes. Yes. Sure. Okay, okay. ¿Fue difícil este ejercicio con todos sus compañeros, Tim? Sure. Más o menos. Quizás por la pronunciación un poco. Como quizás la pronunciación un poquito, ¿verdad? De algunas palabras. ¿Ustedes saben cómo se dice más o menos en inglés? No uso. No. No, no saben cómo se dice. ¿Quieren aprender cómo se dice más o menos? So-so. 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 No. Esa palabra no existe. More or less. Tampoco esa palabra existe. No. Miren, no sé quién les enseñó, a todo mundo nos enseñaron a decir soso, pero fíjense que esa palabra no existe. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a borrar completamente de nuestro vocabulario. Así que bórrenlo completamente de su chip. Y a partir de ahora, ustedes me van a decir dos formas, ¿verdad? Dos formas, que es como los gringos o como los americanos lo dicen por lo general, ¿verdad? Los gringos dicen más o menos como algo como yes, que es sí, un rotundo sí. Los gringos dicen kind of. What? Kind of. Kind of. Diga conmigo, kind of. Con K, kind of. There you go. ¿Qué significa kind of? Más o menos. Kind of. Ok, kind of. ¿Cómo se escribe? Ya lo voy a, ya lo voy a escribir. ¿Quieren saber cómo se escribe, verdad? Yes. Miren, para todos ustedes, algunas cosas las están descubriendo hoy en esta clase, ¿verdad? It's good. Cuando yo les pregunte, hey, ¿qué onda? ¿Cómo le fue en esta actividad? Y ustedes me dicen, híjole, me fue más o menos, teacher, ¿verdad? Kind of. ¿Cómo me van a decir? Kind of. Vale, vamos a escribirlo aquí en pantalla. En pantalla lo voy a escribir y se escribe así. Kind of. Kind of. Kind of. Okay. Se escribe kind of. Y después la otra es no, ¿verdad? ¿No me fue bien? No. It was bad. Bad. Malo, ¿verdad? Muy mal. Mal. Bad. ¿Ok? Ahora les vuelvo a preguntar. ¿Su respuesta podría ser yes, kind of, o no? ¿Verdad? Así que les pregunto, how was your practice? Very good. Very good. Kind of. Kind of. Good. Very good. Very good. All right. Good job. Good job, team. Okay, estamos aprendiendo cosas nuevas el día de ahora, ¿verdad? Okay, el día de ahora van a irse hablando más inglés que el día de ayer. That's for sure. That's for sure. For sure. All right, great. Bye. En este momento lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en el workbook. Así que les voy a pedir a todos, por favor, que trabajemos en el workbook. Saquen su workbook, métanse a la plataforma, saquen su workbook y nos vamos a ir al Student Manual Unit 1. Student Manual, si están en la plataforma conmigo, yo lo estoy haciendo desde la plataforma y se van al Unit 1. All right, nos vamos a ir al Unit 1 y
yo les voy a poner un ejercicio que quiero que todos hagamos. Por favor. Y este ejercicio está en la página número 14, Tim. El ejercicio está en la página número 14. Ok. Página número 14. Algunos de ustedes, Sonia, creo que usted me acaba de escribir, ¿cierto, Sonia? Yes. Le voy a pasar el dato a los de technology, a los de management, otra vez para que se comuniquen con usted. Yo creo que le van a estar llamando durante el día de mañana, para que se esté pendiente. Thank you. Okay? Thank you very much. Muy bien, Tim. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a trabajar en la página número 14. Y lo que quiero que hagamos, Tim, es que en los próximos 5 minutos... ustedes puedan trabajar el ejercicio número 5 de la página 14, ejercicio number 5, y el ejercicio número 6, ejercicio 5 y ejercicio 6, number 6. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer todos en un breakout room. Nos vamos a ir al breakout room, vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Estos dos ejercicios, porque ustedes van a tener que practicar esta conversación que está aquí, ustedes la van a tener que practicar juntos. ¿Ok? Y quiero que lo hagamos en parejas. Lo vamos a hacer en parejas. ¿Ok? ¿Okay? Carolina, le veo la cara de no, por favor, parejas, no. Bueno, vamos a irnos en parejas todos para practicar juntos, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que les pido yo, chicos? Quiero que ustedes todos se pongan en las pilas a trabajar el ejercicio número 5 y el ejercicio número 6 en los próximos 10 minutos, ¿ok? 10 minutos. Les voy a dar 10 minutos para que trabajemos en parejas. ¿Alguna pregunta, Tim, so far? Me van a hablar. Esto está en el workbook, ¿verdad? En el manual. Muy bien. Así que nos vamos a ir todos a los breakout rooms y yo los voy a ir a ver por ahí. Ok, so just give me one more. Let's go to the breakout rooms, team. Nos vamos a los breakout rooms todos para contestar el workbook juntos. For the ones that are having problems, Javi, Asensio, solamente tenemos que darle clic en aceptar o join. Carolina está teniendo siempre problemas con el audio, Carolina. Ahorita voy a buscar. No, she's not. Usted, Federico, la escucha. Creo que sí, teacher. Me escucho entrecortada. No sé si es mi. La escucho entrecortada, teacher. Ah, va, perfecto. Vamos a hacer algo para que ustedes puedan trabajar juntos. Tengo problemas con el internet también. Ah, ok. Okay. Ah, no se preocupe. Lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a reasignar a otro grupo para que ambos estén en soporte con otro equipo. ¿Les parece bien, Tim?
y nosotros vamos a escuchar. Ustedes van a escuchar para que no se pierdan de la actividad, ¿ok? Y si pueden hacerlo solitos, sería ideal, ¿verdad? Porque ustedes escuchan lo que el grupo está hablando y lo trabajan solitos para que no tengamos problemas de evaluación. Perfecto. Perfecto, okay. Perfecto. Ah, thank you very much. Thank you so much. Ya ahorita mismo los reasigno. Gracias. Yes, Oli, aquí estoy. I'm here. Ok. Tenemos problemas, teacher. Dígame. Sí, porque no encontramos el ejercicio. Perdona, no encontramos la página 14, no que llega hasta la página 10. Hasta la página 10. Vaya, vamos a buscarlo todos juntos. Yo voy a presentar ahorita en mi pantalla. En mi pantalla, ustedes van a ver en este momento que yo estoy en la plataforma y generalmente, fíjense que a mí me pasa eso también, Javier, que cuando yo estoy en la plataforma, cuesta que cargue por alguna razón. Entonces, lo único que le voy a pedir es que le vuelva a dar clic aquí donde dice manual. Volvámosle a dar clic otra vez. Y cuando le demos clic, nos vamos directamente a la unidad 1. Vale, ok. Y ahí le va a volver a cargar una vez más. Y le va a dar chance de bajar hasta la página que estamos buscando. Ah, ok. Que es esta, mire, aquí está. Es la 6, entonces. Cabal, para ustedes es la 6, para el manual sería la 14. Aquí dice página 14, ¿verdad? Según el manual. Pero para ustedes sería la página 6. Aquí aparece. Ah, ok. Ahí me confundí. No se preocupen, No se preocupen. Vale, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando el ejercicio 5, número 5. Y estamos trabajando esta leader conversation that we have right here. Okay. Okay, thank you. Perfect. No worries. Let me know if you need me. I'm going to be around. Just to jumping from one group for another, así que no se preocupen, yo les voy a ayudar. All right. Thank you. Okay, so far, thanks. Estamos good. ¿Podemos iniciar ahorita? Sí,
Yes. Okay, perfect. Let's do it. Is she Jessica? Is she Jessica? Mm. No, he's not. She is. No, sería Linda. No. No, she. No, she. Is not. No, she is not. Okay. She is Linda. Baby. Where? Entonces ahí donde ya no entendí. Dice where, entonces right over there, and are you, pero la, o sea. And are you there? And are you there? And are you there? Okay. And are you there? Are you there? Podría ser. Uh-huh. Es que como que está preguntando, este. Sí, el, porque, pero en la primera quizás nos hemos confundido, donde dice no, I am not, I am doctor, pero that's, que seguimos con lo que sigue, that's. Ok, vamos a ver, vaya, volvamos nuevamente. Sí. Ni modo. Excuse me, ¿verdad? Excuse me, are you? Vaya, es que vaya, donde dice... By excuse me, are you, eres tú, vaya la profesión que hemos puesto, en este caso sería doctor. Doctor, are you doctor? Uh-huh. No. I am, not. I am, I am. Oh, no. No, no, es que al inicio, no, es que al inicio pusimos, are you Carl, Carla, no sé cómo pusimos. Y luego pusimos, no, I am not. Después lo cambiamos a la profesión. Ajá. Preguntamos como el si era la persona y luego la profesión. That's a good question. And that's a really interesting way to do it. Lo importante aquí creo que nos enfoquemos en whether the conversation va a ser de occupations o va a ser acerca del nombre de alguien. The name. Exactly. So, no sería buena idea, justo en este, al principio de la conversación, no sería una buena idea mezclarlo. Pero lo chivo de esto es que, miren, ustedes tienen chance de poder hacerlo abajo. Hay una letra A, una letra B, que están, ajá, solitas. Sí, sí, sí. Mm. Quizás ahí, bye, podamos meter las occupations. Ah, okay. T-shirt, but in the first, in B, no, I am not. I am. Podrían decir Yesenia. Yesenia, pero ese, right. That y después la rayita, o sea, ahí donde no entendimos eso. Aquí podría ser cualquiera que ustedes piensen. Yo ahorita les estoy dando freedom, ¿verdad? Para esta parte donde dice that's, aquí le podemos dar that's good or. That is perfect, that is great, that is nice. Okay. I understand now. Ahí, mm-hmm, puede ser good, great, perfect. Entonces, lo chivo de esto es que yo quiero que ustedes sean creativas. Imagínense que you are definitely speaking with someone in English. ¿Qué harían? What would you do? All right. Por eso es que quiero que sean creativas. Este es un problema que ustedes tienen que resolver con lo que saben, ¿verdad? No les estoy, mm-hmm, pidiendo que me pongan ahí mil cosas astrales, ¿verdad? Sino con lo poquito que hemos aprendido so far, rebúsquense, ¿verdad? That's what, okay, I'm looking for. Okay. No, okay. Thank you, teacher. No worries. Thank you. Okay. Thank you for trying. Todavía estamos a tiempo. Tenemos algunos, quizás, 8 minutos más, quizás. Denos tiempo, teacher. Porque estamos unos 8 minutos, unos 8, probablemente 10, probablemente. Okay. Perfect. Thank you. Okay, good. Thank you, team. Thank you. Okay. Ahora sí más claro, ahora sí. Sí, hoy sí, ya con eso.
Entonces, pues, dejemos nombres primero y después pongamos en la de abajo no, las profesiones. Las profesiones, vaya, correcto, vaya. Entonces, vaya, entonces sería, excuse me, are you, el nombre de alguien, sí. Ajá, cabal, are you Carla, vea. Vaya, Carla, ok. Ajá. No, I am not, I am Jess, el nombre de cada una de nosotros, vea. Ok, I am. I am Magdalena, I am Jess, I am Marisol, Marisol, Jess. Okay, sí. Are you? Vaya, aquí, según dice que está lo primero de la conversación y que después lo tenemos que terminar de rellenar con nuestras propias palabras. O sea, nosotros tenemos que inventar la conversación. Hi, team. All right. Estoy acá por si me necesitan. Si necesitan ayuda, I'm here. Ok, thank you. Teacher, excuse me. Yes. I have a problem. Yes, tell me. I don't have el manual. El manual, no tiene acceso al manual. Estoy conectada a celular. Okay. Entonces no puedo estar con la, o sea, no sé si se puede. Y si se puede, no sé cómo se hace, pero no tengo en físico el manual. No lo he podido ver todavía, pero no puedo ver el manual en pantalla y la conferencia al mismo tiempo. Realmente no sé si se puede hacer. Fíjese que sí se puede. Lo único que tenemos que hacer, obviamente en este caso, cuando estamos en este tipo de ejercicios, porque esto lo vamos a hacer siempre, Wendy. Con este tipo de ejercicios lo que vamos a tener que hacer es minimizar Zoom, y Zoom sigue actuando en o sea, cuando minimizamos Zoom en nuestro celular, Zoom sigue corriendo en el background. Y usted tendría que abrir su, usted tendría que abrir su manual desde la plataforma, ¿verdad? Pero ahí sí sería que ponga a Zoom, no se salga de la meeting, simplemente sáquelo de el main, la pantalla completa, ¿verdad? Solo sálgase de la pantalla, de la ventana, ¿verdad? Pero no se salga de la reunión. Si no, en su teléfono le va a aparecer un cuadrito chiquitito de Zoom, ¿verdad? Y usted va a poder abrir el manual sin ningún problema. También, si gusta, yo se lo puedo mandar el screenshot del ejercicio que estamos haciendo por ahora, se lo puedo postear en el grupo de WhatsApp. Va, ahorita lo voy a hacer justo en este momento. Y usted solo se va al grupo de WhatsApp. Y ahí podemos trabajar juntos con sus compañeros el ejercicio. Okay. All right. Thank you, teacher. Perfect. You're welcome. Federico, Ricardo, Juan José, ¿estamos bien? Sí, aquí estamos, todo bien. Perfect. Yes. Perfect. Thank you so much, Tim. Thank you so much. Good job. Thank you. Okay. Hello team, I'm here if you need me. No sé si necesitan ayuda con la conversation o con sí, el ejercicio 5. Con el número 6, profe. Ok, dígame, tell me. Es que fíjese que aquí no es como una conversación, ¿verdad? Así pausada. Yes. Por ejemplo, estábamos inventando aquí con el compañero que la persona, cuando dice la persona A, dice, excuse me, are you? Pusimos Sofía. Ok. Ella responde, no, I'm not, I am Carla, le pusimos. Ok. Ah, good. That's right, le contesta ella. Ok, yeah. Ajá. Where, responde ella. Right over here, are you, le pusimos secretary. Y ella responde, yes, I am. Ok, yep. Aquí no sé cómo, no sé si le inventamos, dijimos que le íbamos a poner, it's nice to meet you, it's nice to meet you, nice to meet you too, y thanks que dijera ella. Yo creo que le podemos meter más sazón, fíjate.
Sí, porque es como es la imaginación. No sé qué poner. No, yo siento que le podemos poner más sazón. Le podemos hacer más preguntas de are you a manager or are you a teacher, y aquí podemos interactuar con todos ustedes aquí en esta conversation. Le podemos meter más más chile y más limón, por favor. Sí, teacher. No sé. Yes, Roberto. Bueno, acá no sé, yo creo que estoy un poco perdido acá desde donde hace la pregunta del where. O sea, no sé a qué se refiere. Where significa dónde, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Dónde? Entonces, imaginémonos que esta conversación toma place en un parque, por ejemplo. Mm. O en un trabajo, right? En el campo, en medio de un centro comercial, right? So, y si cuando dice that, that en plural, eso es. Eso es. Y aquí pueden meter, por ejemplo, el nombre de alguien más, por ejemplo. O pueden meter el nombre de algún manager, supervisor. Quiero que sean creativos. Aquí, por eso les he dejado, por eso hemos dejado esos espacios en blanco. Para que ustedes sean creativos e imaginen que esta conversación es una conversación que ustedes pueden tener en la vida real. ¿Qué harían? ¿Cómo improvisarían? ¿Cómo podrían ustedes enfrentarse a este tipo de conversación de una forma sencilla con lo que hemos visto en la clase? No les estoy pidiendo algo así megastral, ¿verdad? Sino con lo poquito que hemos aprendido aquí en la clase, ¿qué harían ustedes? ¿Ok? Podemos jugar también podríamos jugar con las profesiones. Oh, yes, absolutely. Are you a doctor? Are you a teacher? Right? Aparte de nice to meet you, que ya lo aprendimos en la clase, you can introduce the professions, right? Or occupations. Vaya. Does that make sense, Roberto, for you? Okay. ¿Tiene sentido? Sí. Creo que ya sí le voy entendiendo un poquito más. Me llega. Seamos creativos, metámosle limón y chile, ¿verdad? Para que no sea así como bien chiquita, cortita, ¿verdad? Y creo que aquí los tres pueden interactuar perfectamente en esta conversación. All right. Si tienen alguna preguntita, les dejo el challenge aquí, les dejo el reto para que lo trabajen juntos y voy a ir a ver otro equipo, ¿ok? And I will be right back. Okay. Thank you. Thank you, team. Thank you. Good job. Thank good job. Keep working on okay. it. Okay. Hello. Vaya, no están pidiendo. Teacher, help. Hello, I'm here. Tell me. Hey, teacher, tenemos duda en el literal B de la número 6. La número 6, va, perfecto. Ahorita si quieren les voy a presentar mi pantalla para que nos guiemos mejor. Y ahí estamos. ¿Ya? There you go. Va. Díganme cómo les puedo ayudar. Para entender la pregunta y la respuesta es que tenemos duda. Perfecto. Evaluemos aquí la pregunta, ¿verdad? Aquí dice, imagínense que esta conversación toma lugar en un centro comercial, en la Gran Vía, Metro, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Imagínense que ustedes están en un centro comercial y ustedes están buscando por el nombre de alguien en específico. O imagínense que este es su primer día en su trabajo. Ustedes no saben con quién hablar. Ustedes no conocen a nadie, no saben qué hacer más que conocer el nombre de algunas personas. O sea, vamos a imaginarnos esa situación. And then we're going to do it. Excuse me, are you... Aquí podríamos referirnos al nombre de una persona, right? Sin saber quién es. Sin saber quién es, right? Y esta persona le va a contestar, no, I'm not. I am. Y el nombre correcto. Yes. Oh, y ustedes, esta persona te puede referir y decir, oh, that is or that's, y el nombre de la persona a quien tú buscas. Does that make sense? Ajá.
Ahí es donde yo me había confundido también. Ok, ok, very good. Ustedes después le van a decir, oh, right, right over there, ¿verdad? Y luego vamos a seguir la conversación. Lo chivo de esta conversación es que esta conversación da espacio para que ustedes puedan practicar otras preguntas, como por ejemplo las que hemos visto en clase. Are you a doctor? Are you a teacher? All right. Nice to meet you. Right? Nice y quiero que practiquen todo lo que hemos visto en la clase hasta ahora. Estas pequeñitas cositas que hemos visto en la clase las pueden incluir en esta conversation. All right? Okay. ¿Preguntas so far? Sí, la siguiente donde en el literal A aparece como where, ¿dónde? ¿Dónde? Ajá. Y luego dice right over there, ahí, justo ahí, ahí mismito. Ahí está ella. ¿Eh? Ajá, haciendo referencia a quien están buscando cuando exacto preguntamos en la pregunta 1. Correcto, correcto. There you go. Now you're getting it. All right, good. Ahora sí ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? Creo que sí, entendiendo sí un poquito más el place, creo que podemos entender muchísimo mejor la, la conversation. Sí, porque el primer that yo lo entendí diferente, como afirmando okay el nombre que se corrigió, ¿verdad? Cuando correcto en realidad era una, un estaba señalando al tercero, a quien se busca. A un tercero, correcto. Well done, Carlos. Okay. No sé, Elsie o Carolina, no sé si tienen alguna preguntita, Sofa. ¿Estamos bien? ¿Podemos continuar? No, yo me quedé. No, me quedé. Donde dice, that, they're here, they're there, they're that. That's. Aquí estamos, aquí, digámoslo así, Elsie, cuando dice that's, estamos buscando el nombre de la persona, ya lo encontramos. Justo aquí es porque ya lo encontramos. ¿Ok? A quien estamos buscando. Y en el literal B, donde dice right over there. Right over there. And are you where? And are you, aquí también seguimos hablando de la misma persona, ¿verdad? Hoy estamos hablando de otra persona. O are you, aquí podemos introducir una ocupación. Are you a supervisor? O are you a manager? Mira esta conversación. Ok. Excuse me. There you go. Solo les estoy dando ideas, ¿verdad? Don't cheat, all right? No cheating. Solo les estoy dando ideas, ¿verdad? Cool. Sí, suponiendo, haciendo un mismo hilo de la conversación, en donde preguntan, excuse me, are you Carlos, por ejemplo, que me andan buscando a mí. Correcto. Y le preguntan a Roberto, y Roberto le dice, no, I am not, I am Roberto, por ejemplo. Yeah. That, that sería ese, que me señalan a mí. Ese es que te pueden señalar a ti. That's Carlos. Ajá, y el otro, y sigue preguntando y dice, where, ¿dónde? Yes. Uh-huh. Right, right over, over there. Right over there. Yes. Right over. Ese and are you? And are you? Aquí podemos decir, are you a supervisor? Are you a manager? Where? Uh-huh. Como ejemplo. Oh, just an example. Yeah. Are you a teacher? Are you the teacher? Are you the boss? All right. So, yo sí, ya les, solo les estoy dando ejemplos y ustedes continúan la conversación. You can keep going. Okay. Solo tenemos 5 minutos más. Five more minutes. Okay. And I will. And we're gonna be back. No worries. Thank you for trying. All right. Great. Well done. Bueno. Pues sí, ¿verdad? Excuse me.
They are marketing minor. Yes, we are from the same department, but we're in college. Thank you so much for the information. Now the... ¿Será que ya vamos otra vez allá o quién es que entró? Hey, this is me. Estamos practicando otras. I really like it. Ya les escuché and I really like it. I'm very proud. Les escuché y me gustaría saber cómo quedaron con la conversation. No sé si me pueden ayudar y yo quisiera escucharlos con la conversation que crearon. Of course. Estábamos con lo de la página 11, sí. La que está en la página 11 estábamos haciendo. Okay. Y la que está en la página 13 también. Ok, perfect. Let's do it. Me gustaría escucharlos nuevamente. El de la página 13, entonces, Edgar. Espérate, él necesita la 14, el ejercicio 6. Ah, también en la 14, porque fíjense que ahí no entendemos algo. Dígame. Como dice, excuse, vaya, digamos, yo empiezo. Excuse me, are you a doctor? Digamos. No, I'm not. Me responde Edgar. No, I'm not. I am a journalism. That's okay. ¿Y el that's qué? Aquí podríamos decir that's great, that's awesome, that's good, that's perfect. Okay. Luego yo digo where. Right over there. And y usted está señalando donde trabaja, right? Mm-hmm. Okay. Y luego esta persona le pregunta la profession a la otra persona, right? Que serías tú en este caso, Dina. Okay. So we're going to start right now the conversation. Let's do it. Okay. First, you, Dina. Otra vez, hacemos eso, okay. No te oí. Are you, ¿qué me preguntaste? ¿Te quieres empezar de nuevo la conversación? Ah, esa misma. O la conversación de la página 13. No, la de la 14. I'd like to hear this one. Esta 14. Conversación que ustedes tuvieron. Excuse que me. Yeah. Excuse me, are you a doctor? No, I'm not. I am a security dispatcher. That's really nice. Where? Right over there. And are you an architect? Yes, I am. I'm an architect. And where do you work? I work in ZZ Ingenieros. Oh, that's really nice. And that's it. Perfect. Fue un poquito cortito, me hubiera gustado quizá un poquito de mate de chile y ayahuasca, ¿verdad? Pero I like it, all right, I like it, good job. Yo solamente tenemos 2 minutos más porque ya casi estamos a punto de terminar la clase, but good job, team. Buen trabajo. And I will jump into another group and I'll see you in 2 minutes, all right? Okay. Nos vemos en 2 minutos, team. Bye, bye. Bye. Hello, how was the practice? Kind of. Good. I can see Carolina already finished. Well done. All right. Elsie, ¿cómo estuvo para ustedes? ¿Cómo les fue? Kind of. All right. Carlos, what do you think?
mute, están en mute ahorita. Kind of. Kind of. Kind of. Yeah. All right. Tim, ¿cómo les fue a todos? Cuéntenme, ¿cómo les fue en esta actividad solitos? Speaking English. Very good. Nice. Yeah. All right, good. Aquí estuve revisando sus trabajos, estuve escuchando cómo practicaban. Quiero decirles que estamos trabajando muy bien. All right. Así que vamos por buen camino aquí. Vamos por muy buen camino. Muy bien. No se preocupen, este proceso es paso a paso. No es que vamos a correr ya, no es que vamos a, yo les voy a pedir que hagan todo así súper perfecto ya. No, this is a process of practicing. Esto es un proceso de practicar. All right, practice, practice, practice. All right, good. No sé si so far tienen alguna pregunta, Tim. Sí, sure, I have a question. Yes. I have a question. Yes. Dime, yes. How do you say college, colega, o sea. Qué buena pregunta. Y eso es algo que muchos de ustedes estaban, estaban ahí entrepensando, ¿verdad? ¿Cómo se dice colega y cuál es la diferencia entre colega y universidad, verdad? Y eso es algo que muchos de ustedes estaban estaban preguntándome. Esa pregunta yo se la hice a Wendy, creo que estaba Wendy, creo que estaba, ¿quién más? Wendy. Creo que estaba Wendy, no recuerdo quién más, creo que José, Juan José estaba ahí, creo que Carlos estaba por ahí. Bueno, escuchen bien la diferencia entre colega y porque algunos dicen college. College es universidad. College, universidad. Colleague es colega. Colleague, con G. Colleague. All right. Muy importante que lo sepamos, ¿verdad? Porque college es universidad. College es universidad. All right. College, colleague. All right. College, colleagues. Colleague, con G. Con G al final, ¿verdad? Con una G, con una G, G, G. Colleague. All right. Con una G al final. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos aprendiendo, Tim? ¿Vamos bien? Me llega. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar lista en este momento. Después de pasar lista, yo creo que hemos terminado el día de hoy. ¿Pueden creerlo que ya estamos en la clase número 2? Hemos terminado el día y no sentimos la clase, ¿verdad? No sé si ustedes están como yo, pero no sentimos el tiempo, estamos ocupados, estamos aprendiendo y el tiempo se va volando. All right, that's good. Muy bien, vamos, team. Carlos Alberto Segura. Present. Perfect. Carolina Eleonor. Perfect. Dina Noemí Chinchilla. Present. Perfect. Edgar Cruz. Present. Perfect. Elsa Cecilia. Present. Elsie. Perfect. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni. Por ahí lo vi conectado un ratito, aunque sea. Gertrudis Yanira. Present, teacher. Perfect. Marisol Menjivar. Present. Perfect. Adán Asensio. Adán Asensio. Perfect. I see you. Federico Campos. Federico Campos. Present. Perfect. Present. Roberto Torres. Present. Perfect. Juan Alberto Rivas.
Here. Perfect. And then we have, let's see, Juan Alberto Rivas. Here. Perfect. Juan José Cerón. Present. And we have Maria Magdalena Rivera. Present, teacher. Perfect. And we have, let's see, Raúl Alvarado. Presente, por lo patio. Raúl Alvarado. No, que era primero Salvador. And we have Rodrigo Javier León. Present. Samuel Isidro. Sonia Elizabeth. Sonia was having problems with internet. Yesenia Emperatriz. Present. Perfect. And Wendy. Perfect. El día de hoy se queda conmigo para el reinforcement solamente Raúl Ernesto Alvarado. Raúl Ernesto, te voy a robar 10 minutos. Have a nice day. Have a nice evening. Bye bye, team, and good night. Bye, teacher. Bye, partner. Thank you. Bye bye, team. Bye bye. Bye. Good night. See you. Bye bye. Sleep well. Sleep well, yes. Everybody. I'll see you tomorrow. Bye, teacher. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, team. Bye bye. Good night, everybody. Present. Perfect. I was here. Perfect. Just letting you know, Raúl Ernesto Alvarado, no sé si está por acá, pero I got you, Ricardo. Thank you so much for being on the class. See you. See you. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. Ooh.